Hola familia, muy contenta de estar en sus hogares. Hoy una receta de unas pechugas muy fáciles y nutritivas. Bueno, ¿qué necesitamos? Dos pechugas, porque es para dos personas, el jugo de medio limón y para el relleno, espinaca, una taza de espinaca picada, una cebolla pequeña picada, queso, un queso que se funda, una cucharada de mantequilla y aceite de oliva. Bueno, aquí tengo dos pechugas y voy a hacerles un cortecito como bolsillo, ¿ya? Tratan de hacer como un bolsillo para poner el relleno, que es de espinaca. Fíjense cómo estoy haciendo, ¿ven? Un bolsillo, simplemente un tipo bolsillo. ¿Qué le voy a poner aquí? Jugo de limón. ¿Por qué? Porque el limón tiene la propiedad de poner tierna la carne, sobre todo el pollo, la pechuga que es un poquito seca, por dentro y por fuera el limoncito. Eso es increíblemente fabuloso. ¿Qué le voy a poner luego? Le voy a poner un poquito de sal de magas por fuera, por los dos lados, pimienta, por los dos lados, y las dejo así en mis pechugas y vamos a proceder el relleno. Para el relleno necesito aquí la espinaca, es una taza bien grandecita de espinaca picada, una cebolla pequeña, un poco de mantequilla y un poquito de aceite de olivo. Eso es todo lo que necesito. Entonces pongo en mi sartén la mantequilla. Ya saben, mantequilla y oliva es una fusión, pero riquísima. Le va a dar un sabor especial a mi preparación. Y aquí voy a poner primero la cebolla, que se fría, como verán, es poquita cebolla. Esto de las verduras es cuestión de cada cual, ¿no es cierto? Entonces, ya saben que la mantequilla con el aceite no se quema. Una vez que tenga la cebolla bien cocidita, voy a añadir solamente la espinaca, porque la espinaca no necesita cocer mucho. Le doy una vuelta, le pongo el queso y con eso vamos a proceder a rellenar las pechugas. Acuérdense que esto también va a ir al horno para gratinarse con el queso. Entonces, no necesito que mi verdura esté muy cocida. Así le voy a poner sal. Voy a poner un poquito también de pimienta, mi relleno. Y voy a añadir la espinaca, que está muy bien lavada. Saben que la espinaca se cocina rapidísimo, no necesita mucha cocción. Además ya, la verdura entre menos cocida está, es mucho más nutritiva y más digestiva. Si me sobra relleno, lo puedo utilizar también como guarnición. Una vez que tengo así, le voy a añadir un poco de queso. La mitad del queso que tengo. Y este es el relleno para mis pechugas. ¿Qué les parece? Está increíblemente delicioso. Ya lo tengo listo y voy a proceder a rellenar mis pechugas. Acá tengo una fuente donde voy a colocar las pechugas. ¿Ok? Por acá y voy a rellenar las pechugas. Voy a retirar esto, me está interrumpiendo, y en este sentido voy a poner así, voy a rellenar las pechugas, ¿ven? Este es un plato súper nutritivo, les va a salir delicioso y rapidísimo. Y creo que es la bondad de este plato, que lo puedo tener listo muy temprano. Y luego para presentarlo en la mesa lo vamos a gratinar, porque del horno va directamente a la mesa. Bastante espinaca, todo lo que quiera ponerle, ¿ok? Está yéndose muy bien. Tengo mis pechugas, las voy a colocar
en un pirex, fíjense, y en este mismo pirex lo llevamos a la mesa. Ya. ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a poner un poquito de caldo de pollo. Algo que me he olvidado, que voy a dar unos cortecitos aquí a mi pechuga para que cocine más rápido y no me demande mucho horno, porque entre más horno, más se seca esta parte del pollo. Bien, así. Le voy a rociar un poquito de oliva. Y lo voy a llevar a horno. Y mientras tanto, les voy a explicar después qué salsa le vamos a poner encima. Entonces lo llevo a horno, 180 grados, horno caliente, por unos 15 a 20 minutos. Bueno, fíjense, ya las pechugas están cocidas y estos cortes que le he dado han ayudado a que la pechuga cocine más rápido. Ya la tengo lista las pechugas. Ahora, acá tengo 3 cucharadas de salsa de tomate y le voy a poner una pizquita de azúcar para quitarle el ácido, ¿ya? Le voy a poner aquí un poquito de oliva. Y con esto voy a mojar mis pechugas, ¿qué les parece? Así bien chorreaditas. Ya. Le voy a poner queso. Queso y un poquito de orégano. Ya. Fíjense, esto es importante. Ya tienen así sus pechugas listas, con el tiempo de anticipación que quieran. En el momento de servirlas, les damos un toquecito de horno para que se derrite el queso y estamos listos para degustarlas. Esto ya está listo para llevar a la mesa. Su familia va a estar muy feliz y es gratificante cocinar con mucho amor.